kind of town Chicago is. My kind of town Chicago is. All right. Chicago. My kind of town Chicago is. All right. Yo voy llevándoles desde las alturas en United. Es que no me oigan. Chicago. Oh my God. Oh my God. Bueno, pues les seguiré llevando los pormenores de este hermosísimo viaje a Chicago. Bueno, pues estamos ya aquí en Chicago. Las calles. Estamos en una estación del metro. Está cerrando la puerta del metro aquí en Chicago. Estamos en la estación O'Hare, aquí llegando desde el aeropuerto. Entonces fíjate, te puedes bajar en el aeropuerto y hay muchas formas de transportarse al centro, al downtown Chicago, pero la forma más económica es a través del tren. $5 por persona, un solo viaje. One single ticket ride es lo que va a decir la máquina. Puedes pagar con tarjeta de crédito. Sentí ñañara, ya me estaba yo saliendo por la puerta. Me dieron ñañara. Bueno, pues vamos en el metro, estamos en la estación de Western. Y este metro va por arriba en esta parte de la ciudad. Esta parte es la parte vieja por la que estamos cruzando en este momento. Podemos observar las construcciones que pueden datan hasta de 100 años fácil. Inclusive también ladrillo. Muchísima madera, es impresionante. Cantidades increíbles de madera. Bueno, algunas ya están remodeladas o reconstruidas. Obviamente ya no le ponen madera. Miren ese puentecito, qué bonito. Se van en bicicleta. Mira, allá al fondo ya se ve la ciudad de Chicago. La parte moderna de Chicago. Bueno, pues estamos en la estación de Chicago. Aquí vamos a hacer, mi esposa y yo, Sandra, nuestra primera salida como marido y mujer a la calle. Y estamos bien emocionados. Vamos a ver. Les enseño. Sigan. Voy a mostrar tantito una estación del metro. Esta estación está a 4 o 5 cuadras ya del downtown, que es donde nos vamos a hospedar. Con suerte y ahorita viene un tren, pero creo que no. Pero bueno, vamos a presenciar la llegada de un tren aquí en Chicago. Lo que llamaríamos vulgarmente en México el metro. Traigo lo mejor del mundo, lo que nadie se atreve a hacer.
yo lo hago. Ok, lo prometido es deuda. Estamos en la estación de Chicago. Vamos a salir por la Chicago Avenue. Y vamos a ver Georgie Boy, su primer contacto con Chicago. Este Georgie Boy. Ay, quiero que le déjenme les platico. Vengo cargando las maletas porque yo no quise usar el Uber ni el Shuttle. Yo quise sentir qué se siente caminar y andar cargando las maletas. Señoras y señores, Chicago. Chicago para todos ustedes. Georgie Boy transmitiendo por su canal de YouTube. Ok. Bueno, pues salimos del metro y venimos caminando. Allá va un caballito, miren qué bonito, con su carroza. Ah, vean qué hermosa iglesia, vean las construcciones. Caray, Chicago es una ciudad histórica. Qué hermoso. Muy diferente a lo que hemos conocido. Es que las ciudades que tienen historia. Aquí tengo ya aquí a mi traductora que viene conmigo, ya pasea, es mi esposa y estamos juntos en todos lados. Porque ahora ya nuestras hijas están ellas juntas por sus lados. Ride, ride, porque así debe ser. A ver, papás y mamás que tienen a sus hijos todavía de 30 años en sus casas. What the heck? What the heck? Eso no puede ser. No mime, niños. Formen hombres y mujeres. Oh, John Hancock. El John Hancock. Alright. Vamos a dar gracias. Vamos a entrar un momentito. Bueno, pues sigo aquí caminando. Ha sido mi primer encuentro con esta ciudad de Chicago. Y la verdad es que lo noté inmediatamente, esta brisa, que a pesar del calor que hace, es de Windy City. Y vean qué tengo allá atrás. Bueno, pues estamos por la calle Michigan Avenue. Y la verdad es que el viento que hace está maravilloso, porque hace calor. Ahorita venimos de Miami, porque de hecho no tomamos el vuelo desde México. Y bueno, por situaciones especiales, Miami viene siendo como mi segunda ciudad, pero esas ya son cuestiones muy particulares. Pero bueno, se las comparto a mis amigos de YouTube. Para mí Miami es mi segunda casa. Desde hace 30 años la recorro año con año sin fallar y he llegado a vivir hasta un tiempecito muy corto. Bueno, pues aquí tenemos el Chicago Tribune, el edificio del periódico más famoso. Y aquí tenemos una partecita de Chicago River. Ajá. Ay, se siembra el puentecito cuando van a alguien. Okay. Pues vean esas estructuras.
caray. Dice aquí, superestructura construida por una compañía que en aquel entonces se llamaba The Kepler Elliott Erection Co., Chicago, Illinois, en 1914. Bueno, pues aquí tenemos una clásica toma de los trenes que vemos en las películas. Ahí va, mira. Allá va. Esta estructura de tren elevado, que como hemos podido leer, pues la verdad son pero muy antiguas. Oigan el tren. Vean esto. George Boy aquí en Chicago. Caray, pues un sueño hecho realidad. Esta es una clásica toma del tren elevado, que es lo que vemos en las películas. Bueno, pues les traigo el clásico callejón. Es que todo esto es de las películas de Hollywood. Esto, estoy a punto de ya saber. Esto es lo que saca en Hollywood. Inclusive hasta Batman, Superman y todo mundo ha pasado por estos lugares tan hermosos. Bueno, pues lo que sobresale ahí es el Hancock. Es uno de los edificios más emblemáticos y más altos de Chicago. Déjenme investigo si es el más alto o no, pero sí de los más emblemáticos. Tenemos el Cosmopolitan State Bank a mi lado izquierdo. Seguimos admirando esta belleza majestuosa y siendo bendecidos por el aire de Chicago. Al estilo primer mundo, el Subway Red Line cuenta con un elevador para la gente deshabilitada o los jóvenes, o los señores ya mayores. O los niños, sí, para que puedas subirte al metro. Y luego pues ya te vienes caminando por aquí. ¿Ah? Aquí estamos sobre la Joseph Cardinal Bernardine Avenue. Más bien fue construida en honor a este señor. Bernardine Way se llama. Bueno, pues al estilo que en algún tiempo también, claro, en la Ciudad de México también se estiló esto, pues aquí todavía tienen el periódico. Sí, aquí uno viene, deposita la moneda, se lleva el periódico. Y aquí está la estación del metro, la que está del otro lado. Pero está esa foto. Esta tiene... My kind of town Chicago is. My kind of town Chicago is. My kind of razzmatazz. Sí, señores, por primera vez en un video de George Boy, su majestad, el Hancock, uno de los edificios más altos de Chicago. Hancock. Ya estamos a 2 cuadras de la orilla del lago Michigan.
un hospital pediátrico de los más famosos, Children's Hospital of Chicago. Pues espero que no haya muchos niños internados porque el hospital es enorme. La Escuela de Medicina Northwestern University. Caray. Escuela de Medicina. Aquí enfrentito al hospital pediátrico. Bueno, pues yo que soy médico, estas cosas me parecen súper, pero súper interesantes. Y bueno, si giramos un poco la cámara, pues estamos a esos dos edificios hermosos. El de la derecha, el Hancock, y el de la izquierda es el Water Tower. Finalmente hemos llegado a su majestad del lago Michigan. Y estamos en la calle de Lake Shore, que precisamente es el hotel donde nos vamos a hospedar. Sí, tenemos como fondo este hermosísimo edificio de Hancock. Y además al fondo, que estaremos ahí, la Rueda de la Fortuna. Vengan a Chicago, está padrísimo, la verdad. Muy hermoso. Bueno, aquí es una zona de hospitales. Por eso vamos a ir todo esto. El lugar se llama Navy Pier. Navy Piers. Navy Piers, New Ferris Wheel. Y la New Ferris Wheel. El Navy Piers y la New Ferris Wheel es lo que vemos ahí al fondo. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro hotel y a darnos un buen baño. All right. Finalmente estamos aquí en Lake Shore, donde podemos gozar de toda la vista maravillosa de Chicago. Este es lo que sería el Downtown Chicago. Y estoy en lo que corresponde en la playita. Estoy parado en la playa del Navy Pier. O el parque del Navy Pier. De hecho, esto no es mar. Es un lago. Es el lago Michigan. Hoy es lunes y vean. Claro, hay vacaciones aquí también en los Estados Unidos. Es el lago Michigan. Que prácticamente, pues aquí te... Yo quiero suponer que esta arena no era de aquí. Aunque, ¿quién sabe? Porque sí se ve ahí abajo. Hey, recording. Yeah. Hey, recording. Bye, bye. Ay, amigable la gente en todos lados aquí en la Unión Americana. Caray. Nos han ayudado también a comprar los boletos del camión y bien el metro. Vienes y te subes al Uber, pues está padre, muy moderno. Pero pues, te pierdes lo esencial. Pero bueno, si te quieres subir al Uber, súbete. Yo, the old way. Así me enseñaron, así lo disfruto cada quien. Pero yo sí soy de los que se sube a la lancha, al camión, al metro. Porque quiero vivir, quiero sentir. Me encantan los lujos, claro que me encantan como todo mundo. Pero no dependo de ellos. All right. All right. Ready? Here, I'm sweating.
Caray, este lugar es maravilloso. Chamacos. Se avientan, juegan, brincan. Que tendrán unos 12, 14 años. 15. Los niños hacen sus castillitos en la arena. Continuamos. My kind of razzmatazz, and it has.